Mi hijo estaba acostado, estaba durmiendo, ellos le tiraron una bomba, le explotaron los oídos, luego se metieron, él le dijo, estoy desarmado y me voy a entregar, no me maten, y lo mataron como quiera, porque él dijo que nadie sabía por qué ellos lo querían muerto, que él sí sabía por qué lo querían matar, porque ellos tenían su negocio y querían ya sacarlo del camino para que él no hablara y no lo involucrara a ellos. Y por eso me lo mataron y abusaron de él, porque sabían que en el día de hoy yo iba a entregar a mi hijo y se dieron cuenta y salieron a buscarlo. Según un informe de la Policía Nacional, el joven murió justamente en un intercambio de disparos. ¿Qué hay de cierto en esto? Eso es mucha mentira. Él estaba desarmado y estaba durmiendo. ¿Cómo la iba a tirar a ellos? Si él estaba durmiendo y ellos le tiraron una bomba de una vez y le explotaron el oído y luego le cerraron a tiro, ¿con qué le iba a tirar? Él no tenía arma, él estaba durmiendo y abusaron de él. Y yo quiero que le den seguimiento a esto porque no se va a quedar así. Y también vamos a hablar con el padre del joven Canelo para que nos diga qué más usted tiene que agregar en esta noche. Bueno, lo que yo tengo que decirle es que no sé qué tan grande fue lo que hizo, porque todavía él sube un video a las redes para entregarse y lo que ellos supuestamente querían era como que ya no se entregara. ¿Por qué? No lo sé. Porque tampoco con eso no es que yo estoy diciendo que mi hijo era un santo. Exactamente. Ellos decidieron ejecutarlo y se hizo la ejecución. No de un tiro, no, sino como 20. No solo fue uno, fue en 20 y con arma larga todo. Y donde ellos impulsaron más de 100 policías para ejecutar un solo hombre. Un niño. Un hombre, vamos a decir ya, porque tiene 19 años. Pero en la Marina, la Guardia, los topos, la policía, Eddie Green. Yo no me explico por qué tanta militancia para un solo muchacho. Yo sinceramente no me explico qué es lo que hay, qué fue lo que hay. A veces ya hasta miedo tengo. Tengo hasta miedo ya de moverme libremente. Yo no tengo que ver con nada, güey. No tengo antecedentes penales ni nada. Pero ya tengo miedo. No vayan también ellos a querer abusar con uno también. Eso es todo. Bueno, tal y como ustedes acaban de escuchar, los familiares del joven fallecido Canelo se sienten un poco indignados en la forma de que dieron muerte a este joven.